presidente. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración de toda la votación presentada por el asambleísta Fausto Terán. Comienza esta votación por la moción de reconsideración. 122 asambleístas se registraron para el efecto y en su mayoría los votos son negativos precisamente para dar paso a esta reconsideración, lo que implica que la votación anterior queda en firme y con ello el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve esta objeción parcial presidencial a este proyecto de ley urgente en materia económica. Resultados. Presente los resultados. Un voto afirmativo, 92 negativos, 0 blancos, 29 abstenciones. No ha sido aprobada la moción de reconsideración de toda la votación presentado por el asambleísta Fausto Terán. Se clausura la sesión, señor secretario. Se toma nota, señor presidente.